Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! En los últimos tiempos, los enfrentamientos entre el Barça y el Valencia han ido cobrando una intensidad cada vez mayor, Paco. Y lo hemos podido notar en los días anteriores a este partido. Completamente de acuerdo, Manolo. Y sin que esta intensidad se haya traducido nunca en problemas dentro o fuera del campo, que eso es lo bonito. Esto es fútbol. Desde luego, mal momento para venir al Camp Nou. Jugar frente al Barça en su estadio es prácticamente palmar el partido. Han logrado 12 victorias en sus 14 encuentros en casa y por eso a nadie le apetece venir a un sitio como este, Manolo. Hasta en Argentina identifican el juego de toque con el Barça, porque yo a un hincha del River Plate le he oído decir: hagamos tres pases seguiditos, no te pido 28 como el Barça, sino solo 3. Ah, ya sé a quién te refieres, a ese famoso hincha al que grabaron en vídeo viendo el partido en el que River se iba a la B. Ya ves, hasta en momentos de desesperación se invoca al Barça. Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas. Mira, Paco, los dos equipos salen hoy con un 4-4-2 por partida doble. Una táctica tradicional, Manolo. Dispone de un buen elenco de centrocampistas y de delanteros, así que igual es buena opción para sacarles el máximo provecho. Si en el último suspiro de la Liga tuvieras que marcarle un gol al Valencia para que tu equipo fuera la Champions, ¿tú qué harías, Paco? Para no complicarme, lo de Rivaldo con el Barça. Iría a la corona del área, controlaría un balón elevado con el pecho y marcaría una chilena ajustada al palo. Y para colmo sería el tercer gol de mi hat-trick particular. ¿Te vale, Manolo? Me vale. Será el Fútbol Club Barcelona el que ponga la pelota en movimiento en un partido que comienza ya. Luis Suárez con el culo en el pie, puede haber peligro. Parejo. El pase es interceptado. ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Messi! ¡Rakitic! ¡Luis Suárez! ¡Chuta puerta! Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. El Valencia sacará de banda con una buena perspectiva de ataque. Condovia. Rakitic. Leo Messi. Ahí está creando peligro. Leo Messi. Chuta. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendía. Volvemos a ver el último disparo.
El saque de esquina va al área. Despeja ese centro. Peligro. El balón queda suelto tras esa entrada. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Juega con Busquets. Alba. Rakitic. Peligro, peligro. Sergi Roberto. No consigue apoderarse de la pelota. Gaya. Parejo. Rodrigo. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Rakitic. Leo Messi. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Messi. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo crecen como equipo. Rakitic. La pelota va para Messi. Rakitic chuta. Ronda el portero. Corner que saca el Barça. Despeja del centro. Paulinho. Ojito al chute Messi. Para eso está el portero, hombre. El balón cambia de colores. Cuidadín, cuidadín. Messi avanza con la pelota a los pies. Messi avanza y parece que Iván Rakitic le pega bien, pero se le marcha fuera. Algunos ya cantaban gol, Manolo. Entra en zona de peligro. Puede aprovechar. ¡Rodrigo! ¡Golazo! Gol, gol, gol para tomar la iniciativa en el marcador. Desde luego para este equipo lo que cuentan son los goles. Desde luego, porque si tuviéramos que valorar su juego deberían ir perdiendo, Manolo. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Otra conexión perfecta. Leo Messi. Messi. Entra en zona peligrosa. Y ahora Messi. Rakitic. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Parejo. Condovia. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Busquets. Juega con Busquets. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Paulinho.
Tiene espacio para enviar el centro. Luis Suárez podría combinar en corto. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Condovia. Parejo. Rakiti. Suárez. La ocasión está ahí. Busquets. Otra vez se la da. Messi sigue. Mira que tira Messi. Gol. Bueno, claramente, Paco, este empate yo creo que hace justicia. Desde luego, Manolo, el equipo merecía marcar y como mínimo igualar el partido. Tremendo sin floritura, mi adorno. Enganchó el esférico según le vino y gol. Ha estado fabuloso. Es que le venía el pase perfecto. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Parejo. Cada vez más cerca de la portería rival. Eso es fuera, fantástico en defensa. Untiti. Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota. Leo Messi. Luis Suárez. Coutinho. Rakitic. Coutinho. Condovia. Parejo. Zaza. Que les den un balón para ellos dos solos. Podría haber una buena ocasión. Busquets. Leo Messi. Así se da un pase al hueco. Señoras y señores, qué parador. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena. Señala la falta, parece clara. Despeja en el centro para curarse en salud. Pique con el esférico. Sergi Roberto. Desde ahí podría incluso tirar. Condovia. Zaza. El Valencia querrá aprovecharse del espacio que hay en esa banda. Saque de banda para el... Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Cuesta creer que todavía no se haya marcado un solo gol, Paco. Han jugado muy bien, pero su rival también se ha cerrado muy bien atrás. De todas maneras, creo que si no cambia la dinámica, es solo cuestión de tiempo que caiga el primero. Arranca la segunda mitad con el saque inicial del Valencia. Que nadie se mueva del asiento. Intercepta el pase. Está en disposición de disparo. El balón queda suelto después de esa entrada. Untiti. Sergi Roberto. Parejo.
Mondovia. Montoya. El Real Madrid no juega bien y prácticamente cede el histórico. Bien, puede haber peligro. Montoya. Buscó el hueco. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Messi con el cuero. Leo Messi. El Barça se lanza al ataque. Con tres porterías juntas, Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. El cambio estaba cantado, Antonio. Sí, como digo, ya que la situación del Barça, el entrenador le ha estado dando instrucciones a los futbolistas de la ventana, y al final se le elegido. Señores, acaba de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Entonces aprovecha el regalo y recupera el esférico. Mondovia. Parejo. Ahí está creando peligro. Balón dividido y en tierra de nadie. Juegue usted, por favor. No, no, por favor, usted. Faltaría más. Calla. Zafa. Chuta. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¿Cómo ha parado ese remate? ¡Y encima la bloca! ¡Chico! ¿Dónde vas? ¡Mano clarísima que pita el colegiado! Coutinho. Messi. Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Claro, como que ya está por delante el marcador. Resultado desfavorable al Valencia. Rodrigo. Puede haber peligro en esa jugada. Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Suárez. Messi. Podría haber una buena ocasión. Sergi Roberto. Leo Messi. Rakitic. Peligro recibe Coutinho. Qué bien la arrebata el balón. Rodrigo. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. El balón sigue en juego y se queda con él. Untiti. Rakitic.
pero... Juega con Busquets. Con Doria. Zaza. Rodrigo. Peligro, peligro el Valencia, la carga. Despeja en el centro para curarse en salud. Que viene el chicharro. Casi decantaba el empate, pero no, mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. Pierde la posición y el balón queda suelto. Queda cuarto de hora para lo que lleva el colegiado para el final del partido. Piqué se las ve con su rival, Coutinho. Solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pita. Centro despejado y pasa el peligro. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Prueba el disparo. A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Perfecto, hermano, a pie de campo. Balón en juego que saca al área. ¡Oh, no! Es en propia meta. Esas cosas a veces pasan. Tampoco hay que darle más importancia que el fallo en sí, Manolo. Nadie es perfecto. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Luis Suárez. Iniesta con la pelota. Suárez. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Ojito que le cortan el pase y puede contragolpear. Parejo. Alba. Se la devuelve. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Zaza. Santi Mina. El partido sigue totalmente abierto cuando solo quedan 300 segundos de encuentro. Gaya. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Santi Mina! Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Ahí sí que el portero ha estado providencial. Con esa buena acción ha salvado el empate para su equipo, por lo menos de momento. ¡Zaza! ¡Tira Santi Mina! Consigue interceptar el disparo. La para, pero sigue la jugada. Y que se aferra como pueda el esférico. Iniesta. Coutinho. Messi con el cuero. El árbitro concede 3 minutos de descuento. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? La tocan 1, 2, 3 y hasta 15 veces. Se vuelve el loco. Parejo.
Montoya. Luis Suárez. El pase no le sale como esperaba. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. Concluyen estos 90 minutos con el electrónico en tablas.